Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos recorriendo la Ruta Nacional 3 a la altura del kilómetro 1181. La Patagonia tiene dos ejes verticales, uno sobre la cordillera, que es la Ruta 40, y el otro sobre el mar, que es la Ruta Nacional 3, que es la que estoy recorriendo en este momento. Uno de los tantos lugares que tiene esta ruta para descubrir, lo vamos a ir a visitar hoy. La precaución, la prevención y el manejo defensivo son fundamentales para minimizar el riesgo de accidentes en ruta. La Ruta 3 es un inmenso manto que recorre la Patagonia, todo por el desierto y junto al mar. Yo no sé por qué, pero esta ruta la comparo siempre con la alfombra mágica de Aladín. Seguramente es una de las tantas locuras que a uno se le van ocurriendo mientras conduce. Porque tengo la sensación de que puede moverse esta ruta, de que puede volar. Porque esta ruta es fiel amiga de los viajeros, así como la alfombra mágica era fiel amiga de Aladín y Aladín confiaba en ella, los viajeros confiamos en esta ruta. Y así como Aladín se llevaba muy bien con su alfombra, nosotros los viajeros nos llevamos muy bien con la Ruta 3. Al frente mío tengo el inmenso desierto patagónico y a mis espaldas el océano Atlántico, allá a lo lejos. En la mayor parte de las playas patagónicas tenemos la presencia de acantilados, grandes acantilados, donde el mar muchas veces golpea con mucha furia. Bueno, estoy en la ciudad de Sierra Grande, que es el lugar donde vamos a ir a conocer hoy las playas doradas que están ubicadas en este lugar. En este momento estoy en la estación de servicio YPF, en la ruta, la vieja estación de servicio YPF, digamos la primera que hubo acá. Y siempre paro en este lugar porque tienen una atención excelente, así que por eso siempre paro y la recomiendo esta estación de servicio. Ahí consulté recién por el camino que me lleva a Playas Doradas y bueno, ahí me marcaron cuál es el desvío que tengo que agarrar, la ruta. Me dijeron que está toda asfaltada, salvo el ingreso a la localidad de Playas Doradas, pero el resto está todo asfaltado.
Así que vamos a ir hacia allá entonces. Esta es la estación de servicio que te decía, muy linda. Tiene muy buen servicio y muy buena atención. Los paisajes de la Ruta 3 te cautivan y a veces te llevan a lugares como estos. Estamos en Playas Doradas, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Sierra Grande, sobre el Golfo San Matías, en el Océano Atlántico. Playas Doradas es otro de los lugares que la Patagonia te tiene reservado para vos. Acá podemos ver a la orilla del mar un hermoso homenaje a Lara San Juan. Como te decía, Playas Doradas es un balneario del municipio de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Desde la ciudad de Sierra Grande hasta este lugar, tuvimos que recorrer la Ruta 5 en una extensión de 28 kilómetros. Esta llamativa costa resalta de otras playas también de acá de la Patagonia, hermosas playas que hay, porque tiene una arena mezclada con conchilla y cuarzo, y eso hace que con el efecto del sol en algunos momentos brille y le dé el efecto dorado ese del cual se habla. Una de las características de este lugar es la gran extensión de playa que tiene. Como te contaba recién, la mezcla de materiales le dan a estas playas un brillo especial que es lo que le da el origen a su nombre. Muchísima gente viene a pescar a este lugar ya que se sienten totalmente atraídos por la gran variedad de especies que aquí se sacan. Hermosas playas, inmensas y con una tranquilidad que no te podés imaginar. Todas estas formaciones rocosas que ves acá detrás mío le dan al turista la posibilidad de observar pulpos, erizos, estrellas de mar. Y está acá nomás, ahí, fíjate que ahí está el pueblo, la villa turística, y acá nomás está la playa. Salís de tu casa y te encontrás con todo este paisaje impresionante. También esta playa, como muchas de las playas patagónicas, tiene muy poco declive. Entonces eso hace que la marea baje y fíjate vos dónde está ahora, y ahora ya está subiendo, pero se aleja por lo menos 6 cuadras, deben ser mínimo, que se aleja de la costa y te permite un espacio increíble para realizar cualquier tipo de actividad. Ojalá se alcance a ver esos detalles de brillitos dorados. No sé si están saliendo bien en la cámara, pero se ven ahora que está el sol bien arriba, se notan muy bien. Acá se practican mucho las actividades acuáticas como natación, canotaje, navegación a vela, windsurf, buceo. Las aguas de estas playas te permiten una visibilidad de hasta 20 metros. Por eso se aprecia con tanta naturalidad y con tanta belleza la fauna y las floras submarinas. Si caminamos por la costa hacia atrás mío, nos vamos a encontrar con una serie de playas también muy bonitas, y que esta Playa Dorada es el punto de partida de todas esas playas que hay en la zona y que también se pueden disfrutar. Son un poco más agrestes que estas aún. En
temporada se pueden hacer visitas guiadas al islote de los pájaros y a la isla de los lobos también. Como pueden apreciar, el clima en este lugar es muy seco y también es un lugar con poca nubosidad generalmente. En época de verano las temperaturas oscilan entre los 20 y los 39 grados. Como habrán podido observar, Playas Doradas es un lugar que está muy bien preparado para recibir turismo. Hay una gran variedad de complejos habitacionales para alquilar, departamentos, camping, hospedajes, y eso hace que este lugar se convierta en una muy buena opción para venir de vacaciones. Es muy bueno ver el importante desarrollo que ha tenido esta villa turística en los últimos años. Un gran crecimiento en infraestructura y servicios también. Y cuando esta playa, por alguna razón climática, no es una opción, tenés acá nomás a 28 kilómetros la ciudad de Sierra Grande, también con una linda estructura en restaurant y lugares de esparcimiento. La ruta 3 siempre te lleva a lugares increíbles y este es uno de ellos. Playas Doradas en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Sierra Grande. A 28 kilómetros nada más de la ciudad de Sierra Grande, desde la ruta nacional número 3. Muy cerca de acá, atrás mío, allá a lo lejos, se ve la desembocadura del Arroyo Salado, que también es un hermoso lugar para disfrutar de la tranquilidad ahí. En ese lugar, ahí en la desembocadura del Arroyo Salado, cuando sube la marea se forman hermosas lagunas para disfrutar y cuando bajan se arman unos bancos de mejillones y cangrejos también muy atractivos. Ahí podemos observar lo que te comentaba recién, la desembocadura del Arroyo Salado. Ahora no se aprecia demasiado porque la marea está bastante baja, pero cuando sube se forman esas lagunas que te decía. We'll be right back.
Espero que este video te haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para seguir viajando juntos por Argentina y seguir descubriendo juntos lugares como este. Amigos, nos estamos viendo en un próximo encuentro.